La zona radiocubital eh, proximal. vale, Como hemos dicho, vamos a tener diferentes estructuras y diferentes, aunque la consideramos como una sola eh, articulación porque contiene solamente una cápsula, se va a componer de varias, varias eh, articulaciones como tal. Vamos a tener esta articulación de aquí, que va a ser la húmero radial, ¿vale? muy importante. Aquí la húmero y luego vamos a contener estas estructuras de aquí, que es la radiocubital proximal. Bueno, esta tenemos eh, la vista anterior, ¿vale? De todo esto, y vamos a tener cartílagos y ligamentos entre unas estructuras y otras. Aquí vemos una vista de la cara posterior, que todo esto también lo veremos en anatomía palpatoria, que es muy importante ver cómo se comportan estas estructuras, porque somos capaces de ver si el, esa cabeza radial bueno, pues tiene esa pequeña esa rotación que nos va a hacer eh, esa, la, conseguir la pronosupinación.